basta con que un auto esté estacionándose o se esté abriendo el portón. La ocasión es perfecta para el robo, que siempre es violento y armado. El vehículo es la gran tentación para los delincuentes. Así lo comprobó esta mujer, quien vivió una dura experiencia. Me asaltaron cinco tipos armados, tres con pistola, con un bastón retráctil y bueno, me atacaron, forcejé con ellos, me robaron mi auto, mi cartera, mis documentos. Fue horrible, una sensación espantosa que hasta ahora me cuesta hablar un poco del tema. Sí, venía con pistola, con punzón, con un palo retráctil, que uno de ellos me pegó. Yo me corrí, o si no me hubiese pegado en mi cara. Esta nueva técnica delictual comenzó en el sector oriente de la región metropolitana para robar autos lujosos que superaban los 20 millones de pesos. Pero hoy se han expandido por todo el país. Si en 2008 el robo de vehículos ocurría cada 2 horas, este 2016 pasan cada 5 minutos. Pero ponga atención, porque de este modus operandi ni los famosos se salvan. Bien lo sabe Juan Pablo Geraltó, quien fue víctima de ello hace pocos días. Llamo a la Fran y le digo: escucha, voy a pasar por tu casa antes, dejarte unas zapatillas para ver si me las podéis cambiar mañana. Dije: pero podéis bajar tú para hacer la cortita, como te paso las zapatillas y no voy al tiro porque es muy tarde. Ella baja, se sube arriba del auto, le paso las zapatillas, empezamos a conversar un ratito. Veo que un auto se pone al costado, pero un poquito más lejos, un BMW de color gris, 5 puertas. Los gallos abren la puerta del auto y uno de ellos, ¿verdad?, con la pistola, y me trata de bajar. A la fuerza, yo pongo resistencia en el volante, porque la Fran en ese momento comenzó a gritarme. Otro de los casos que causaron polémica es el del portonazo que sufrió el tenista y campeón olímpico Nicolás Massú. Al deportista lo siguieron hasta su casa y lo amenazaron de muerte. Me siento, obviamente estoy esperando que se abra el portón y me abre la puerta. Se me abre la puerta y veo ahí. Yo pensé que, o sea, aparte que uno como que se bloquea, ve todo negro, no sabéis diferenciar nada, no escucho unos ruidos por allá. Al final, nada, vi que vi un cuchillo muy grande, un tipo capuchado, otras personas por ahí, y vi el cuchillo muchas veces, así que me amenazaban. Ahí me bajaron del auto. ¿Y qué me dice de Claudio Valdivia, el hermano del mago de la selección chilena campeona de América? El ex Calle 7 también vivió momentos de horror cuando le robaron el Audi R8 del 10 de La Roja por ir a dejar a una amiga a su casa. El auto estaba avaluado en nada más y nada menos que 80 millones de pesos. ¿Pero cómo se están cuidando las personas para evitar los portonazos? Mantengo cerrado acá, y cuando voy a parar un disco rojo, me vengo lento nomás, hasta que el semáforo cambia a verde. Pero no, trato de no estacionarme en la noche en las puntas de las esquinas, los semáforos. Y ahora las casas ya están como llenas de medidas de seguridad, pues de cámaras, de cables. Lo puedo decir con mis papás, que en el fondo viven así. Es como la única forma, porque en realidad no hay más como protegerse. Pues. Hay calles que evito de noche. Prefiero las principales, no me meto por ningún atajo medio oscuro, eso sí. Por ahora no hay solución eficaz para este problema, pero sí puede ser cuidadoso para no ser sorprendido con un portonazo. Lo invitamos a comentar en el estudio de Mañanero. 5 minutos, comenzamos Mañaneros en las pantallas de la red con Felipe Sánchez, tremendo invitado, Felipito Sánchez, del futuro de la televisión chilena, aquí con nosotros en Mañaneros. Se viene, y además la estupenda May Santa María. May, ¿cómo está, mi negrita preciosa? Bien, ¿cómo está? Feliz de compartir con ustedes de nuevo. A ti te estoy extrañando mucho en la noche, a ti te extrañaba de hace meses. ¿Para qué decir? Hoy, bueno, contenta. Hoy, la verdad es que esto no para. Sí, es y al parecer va de mal en peor, porque ya tuvimos un 2015 lleno de portonazos, pero ahora lo que llevamos del 2016, hay 5 portonazos diarios. Lamentablemente esto no aparece todos los días en la prensa, sí, porque no siempre hay registro, no siempre hay video, no siempre la gente quiere hablar, pero eso es lo que han llegado las cifras, las estadísticas.
5 portonazos diarios. Claro, y que no salga en el diario, que no salga en las noticias, no significa que no esté sucediendo. La verdad es que pierde como el efecto en las personas y por ende pierde como la importancia a nivel mediático. Pero sigue siendo un drama tremendo para muchos chilenos. Aquí a varios de nosotros nos ha sucedido que algún conocido, algún familiar le sucedió. Esto sucedió en Puente Alto. Una mujer fue víctima de un portonazo y fuimos a su casa y compartió con nosotros este registro. Miren. De que si uno las ve y las escucha, lo primero que pasa, cacha, sí, mira, se te paran los pelos, porque finalmente todos podemos estar en una situación similar y uno ahí nota el llamado de angustia que hace ella cuando ¡ayuda, ayuda! Sí. Además de que eran 4 tipos, la mayoría de las veces son menores de edad, que llegan con un nivel de agresividad, claro, terrible, que es finalmente lo peligroso. ¿Y sabes lo que a mí me da pánico de esto? Porque que te lleguen en el auto debe ser traumático todo. Sí. Es aquellas que tenemos hijos, sí, que estamos sí. cerrando la reja, claro, con nuestro hijo arriba del auto. Claro. Y que cuando pasa esto, tú dices, ¿qué hago? ¿Cachai? Yo te juro que tengo pensado, lo primero es antes de, como hacen en Brasil, que me enseñaron una técnica que hacen en Brasil que quizás a las mujeres les puede servir. ¿Cuál? Que si tienes a tu guagua en el auto, ¿ya? Tú agarras y le dices, te lo voy a pasar, pero espérate, te metes las llaves dentro de la ropa en el fondo, que el tipo no va a poder forzaquearte el tiro. Déjame sacar mi guagua y te doy las llaves. ¿Cachai? ¿Por claro, qué? Apelar un poco, un mínimo a algún tipo de... Bueno, pero si ha pasado, a ver, hijos, por lo menos. Ha pasado acá que se han llevado los autos con niños. Sí, y al ojo que a veces, al darse cuenta que hay una guagua, abandonan el auto, la guagua o el auto a 2 cuadras. Pero ahí el problema es mucho mayor en términos legales. Porque es secuestro. Estas imágenes que nos comparte esta televidente de Mañaneros nos relatan de la violencia, de lo sorpresivo que es el ataque también. Ella no cuenta con un portón eléctrico. Ella llega a su casa, se tiene que bajar a abrir el portón y luego se tiene que bajar a cerrarlo. Cuando ella comienza a cerrar el portón, se da cuenta que estos delincuentes vienen. Conversamos con ella. Por razones obvias, no quiso mostrar su rostro porque tiene miedo. Esto fue lo que nos relató. Me asaltaron 5 tipos armados, 3 con pistola, con bastón retráctil y bueno, me atacaron. Forcejeé con ellos, me robaron mi auto, mi cartera, mis documentos. Fue horrible, una sensación espantosa que hasta ahora me cuesta hablar un poco del tema porque me ha traído mucho problema, mucha complicación. A mí me abrieron mi auto. Yo lo había... estaba detenido, estaba cerrado, yo tenía la llave en el bolsillo. A mí me tiraron, me sacaron, me pegaron y todo eso para que yo pudiera entregar la llave. Pero se metieron adentro de mi casa. O sea, no fue una cosa de que, sí, no, yo lo estaba esperando. Yo creo que nadie quiere que le pase esto. O sea, no fue una cosa por descuido en realidad. Me tocó, así de simple. Es cierto lo que dice la señora, porque ella dice, aquí no hubo descuido, porque hay muchas veces que, claro, que la ocasión hace al ladrón, claro, pero aquí ella ya estaba adentro de su casa, lo que decía, con las llaves en el bolsillo, el auto cerrando la reja, el auto cerrado, o sea, no hay ningún descuido, sino que estaban esperándola, o no sé si la estaban esperando, pero claro, además de que cuando ellos se encuentran, además de que como hacen...
O sea, uno cada dos cuadras. Entonces el auto que va llegando es el que tienen de casero. Exactamente. ¿Sabéis qué es lo angustiante? Que en el fondo, en idea, estás en un ambiente controlado porque estás dentro de tu auto, en tu casa. Exacto. Como el único lugar seguro del mundo, por así decirlo. Seguro. Y te sentís inseguro. Entonces, bueno, pero es que yo creo que ese yo creo que lo que dice Felipe es cierto. Yo creo que ese es el gran problema, que hoy día nadie se siente seguro en ninguna parte. Sí. El otro día con la Connie comentábamos que nos daba risa porque ya a raíz del calor, que te acordás que comentábamos que no, ya da lo mismo. Uno abría las ventanas, pero de verdad uno ya abre las ventanas como con miedo. Sí, con claro. miedo. O sea, igual está ahí como. Un poquito. Ya, ok, ya lo. No. Julio César Rodríguez. No pasa nada. Julio César Rodríguez, que tenía las ventanas abiertas y entraron, o sea, entraron a robar. Ahora, cuando una persona es víctima de un delito, o lo asaltan, o le quieren robar, probablemente lo mejor sea entregar todo. Pero si hay un mínimo de posibilidades de defenderse. Estamos con el sensei Elson Olea, que nos va a enseñar algunas técnicas esta mañana. ¿Cómo estás, Elson? Buen día, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Bienvenido. Buen día. Chiquillos, vengan para acá, porque yo creo que esto es necesario, que todos aprendamos algunas técnicas. Hola. ¿Cómo defendernos finalmente? Porque, ¿cómo te decimos, sensei? Sí, normalmente me dicen sensei. Sensei. Cuando estoy en la escuela. Porque, porque la verdad es de que lo que atemoriza muchísimo es la agresión con que estos tipos te asaltan. No solamente, como dice la May, se quieren llevar tu auto, sino que muchas veces también te agreden. Entonces, ¿cómo saber alguna técnica para poder al menos defenderse? Seguro. Bueno, lo primero es entender que no hay nada más valioso que tu vida. Sí, claro. Claro. Primero. ¿Sí? Y si uno puede mantener la tranquilidad, mejor todavía. Y hacer una pequeña evaluación de cuántos tipos son, si andan armados o no andan armados. A ver, yo me voy a sacar los zapatos. Porque si tienen la posibilidad de hacer algo, nosotros podemos hacerlo. Yo me voy a sacar los zapatos porque... Vamos. La Connie se sacó los zapatos y ya. Vamos, sensei. La Connie es la víctima y yo soy el asaltante. Ya. ¿Qué vas a hacer tú como asaltante? Muy bien, yo la veo que viene aquí. Yo estoy entrando a mi casa, por ejemplo. Seguro, ya. Viene dentro del auto. Y la tomo de los brazos. Espérate, ¿está dentro del auto o fuera del auto? No, ya se bajó del auto. Ya, ok. Seguro. Estoy abriendo Está abriendo el portón. El portón. Ok, entonces, mira, yo te puedo dar alguna. Mira, ven para acá. Pónganse aquí al lado de nosotros. Mira. Por ejemplo, este es un tipo de ataque muy recurrente común. Por detrás, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, lo principal es juntar sus manos, ¿cierto? En el centro, ¿ya? Y levantar los codos. Los codos para de ahí hacer una técnica de control que esto se llama Sankyo, que es una técnica muy efectiva y dolorosa. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, yo pero, tengo... ¿pero cómo lo hago yo? A ver, mira, explícame, porque yo soy la víctima. Toma tus codos. Joder, sígueme, junta tus manos delante de tu centro. Levanta tus codos, ¿ok? Y ahora tú puedes salir por debajo. Saca tu cabeza por debajo acá. Ahí, ¿ves? Entonces, con esa otra mano, tú puedes tomar ahí, Sankyo. ¿Ves? Ahí, y controla sus dedos. Luego puedes hacer una inmovilización desde ahí. ¿Sí? A eso no me lo aprendí. Uy, ya. Sí. Linda, pero pega. Ya, perfecto. Ay, qué ruda. Y ahora, mira, si me puedes tomar... Okay. Movimiento completo. Voy a tomar el sensei. Mira. Eso. Aquí lo dejo. Oh, okay. Entonces. Con dolor. A ver. Toma. Aquí. Toma. Cierro mis arriba. Codos. Acá. Arriba. Esta es la toma de Sankyo, que la que yo te digo, para luego poder inmovilizar. ¿Te duele? Si ya cayó, yo puedo inmovilizar acá abajo. Si no, baja de guatita. Eso. ¿Sí? Para lograr otra inmovilización. En la bien real. ¿Cuánto te demoráis tú en enseñar esto, en que uno lo puede hacer con fluidez y de verdad tener... Porque tú dijiste algo bien importante. Hay que tener la cabeza fría. Seguro. El golpe adrenalínico a veces te hace ser pelotudez. Nadie está preparado para esta situación. Por lo mismo. Aunque uno se entrene, tampoco estáis preparados. Claro. No andáis todo el día pensando, ahora voy a actuar. Exacto. ¿Qué hacemos ante un ataque frontal? Pero ¿sabes lo que pasa? Algo más fácil. Porque de verdad yo me pongo en el caso de que yo, no sé, estoy en el auto... Entonces, como que de repente así tanta técnica, no sé si me va a salir como tan de manera fácil. Lo que dice la Connie. Ya, por ejemplo, hay gente que está en el auto conversando. Por ejemplo, que es como la clásica. Tú estás en el auto. Ya, ¿sí? Y yo abro tu puerta, te tomo de la muñeca. Perfecto. Ajá. Por ejemplo, para tirarte. Ya. ¿Sí? Entonces. A la nariz, al tiro, ¿no? ¡Ah! Para arriba. No necesariamente. El triángulo de la... No necesariamente, porque tú tienes un punto de contacto importante que es la muñeca. Claro. ¿Ya? Entonces, no me toques con ella. Sí. Tómame tú. Te puedo leer. Tómame tú. Ok, espérate. Yo estoy por este lado. Y yo soy el asaltante. Sácalo del auto. ¡Pum! Sácame. ¡Pum! ¡Nico! ¡Pum! ¿Ves? ¡Ay! Que es una técnica. Que es una técnica. Es una técnica que se hace en la muñeca. A ver, ya. Me dobla la muñeca. Yo te voy a enseñar. Cámara lenta. Se pasa la mano por encima. ¿Sí? Y ahí te agarro.
tomas mis dedos con la otra mano y ahora haz un movimiento circular para bajarme. Ah, esa es la posición. Ahí. Te pegáis con una torcida de una muñeca. Torcida con la muñeca. Es muy fácil trabajar con las manos, que es cuando te toman. Ya. ¿Sí? Sensei, tú dijiste yo, algo importante. Ejemplo, voy hablando, mira, Sensei dijo una cuestión súper importante. Siempre tengo que tener un punto de contacto. El punto de contacto. Ya. Si es que yo, por ejemplo, lo otro que dijiste, insisto, entendiendo que a veces hay golpes adrenalínicos. ¿Con arma no hacer nada, por ejemplo? A ver, hay un punzón, sí, en el caso de Juan Pablo, que era el toque. Punzón, y él se defendió a patada y logró, pero fue una, para mí, gusto muy riesgoso. Y en caso de personas normales, que no tienen conocimiento técnico. Mira, lo principal es mantener la calma. Sí. O sea, incluso levantar las manos, porque tu mano muestra. Oye, tranquilo. Pero al mismo, están drogados, pero al mismo tiempo, la mano también te puede servir para tomarlo. Claro. Perfecto. Si tú ves que es un desatornillador, que es muy común usar. Sí, que hay una diferencia entre un arma. El desatornillador no es un arma. ¿Sí? Ah. No está considerado como arma. Mira, es un resquicio también. Por lo tanto, puede serlo, pero no parece, ya, claro. Por lo tanto, los tipos usan desatornillador. ¿Sí? Entonces, si tú estás eventualmente en condiciones para enfrentar a uno o dos, claro, si son cinco, entrégale. Claro. Sensei, mira, ya. Otro pasa robo mucho. Clásico. Yo voy whatsappeando por la calle. Como siempre. Como lo haces habitualmente. Y me van a robar el celular. Ya te robé el celular. ¿Qué puedo hacer? O sea, es que ese robo es demasiado fácil. Sí. O sea, pum, pum, y dura corriendo, menos de un segundo. Y rico a la vez. Claro, no alcanzáis a hacer nada. La forma de tomar el celular es la más correcta, porque si tú lo tienes agarrado con tus dos manos, el típico lanzazo que a mí me lo hicieron y no me lo pudieron sacar, es esto. Lo tienes agarrado. A mí me lo hicieron en plena Providencia y me metieron la mano por atrás y yo estaba en un semáforo de tonta, así, y me lo hicieron por atrás y no me lo pudieron agarrar. Súper. Y yo me viré y le empecé a gritar, ven para acá, como si me fuera agarrado. Y salió corriendo. Pero claro, el típico lanzazo es como. Mira, en las artes marciales siempre hablamos nosotros del centro, nuestro centro, el vientre. El núcleo. Entonces, cuando en este tipo de ataques, por ejemplo, ¿cierto? Lo principal es bajar siempre hacia el centro. Siempre hacia el centro. Y de ahí tú vas a poder hacer algo. Lo mismo, el típico ataque por detrás. Lo que yo te explicaba, bajar tus manos al centro. Si te voy a estrangular por atrás, siempre buscando la estabilidad del vientre, la estabilidad del cuerpo. Y desde ahí poder desarrollar alguna técnica. Perfecto. Este aplauso gigante para eso, Nolea, tremendo sensei. Que nos ha enseñado algunas técnicas prácticas. Sensei, gusto verlo como siempre. Nos vemos. Gracias. Muñeca, le manda cariño. Chao, chiquillas, que esté muy bien. Oye, son las 7 de la mañana con 18 minutos. Fíjense que en esta noticia, el Metro ha anunciado que definitivamente no se aceptarán artistas en los vagones, ni tampoco en las estaciones. O sea, por ejemplo, si Lucho Jara quiere ir al Metro, él no puede entrar. No puede entrar. Bueno, Lucho puede entrar al Metro, pero no puede cantar. Ah, ya. Menos cobrar por eso. Pasar el sombrero. No, por supuesto. Rodrigo Azócar, el presidente del Metro, fue enfático en decir que está prohibido los artistas al interior de los vagones del tren metropolitano. ¿Qué les parece a medida a ustedes? Es una pena, porque en París se ocupa y es súper lindo. Claro, tú entras al Metro y ves al violinista tocando. Lo hablábamos con Felipe, él hablaba de los grupos de jazz. A mí me ha tocado ver gente cantando ópera. ¿Sabéis que es muy bueno? No sé en el Metro propiamente tal, porque hoy día el Metro es una lata sardina. Pero las estaciones es precioso. En las estaciones. De verdad, es como que te cambia el viaje. Totalmente. Absolutamente. Te llena de energía. Y está lleno de eco en el Metro. Entonces se siente mejor la voz. Aparte, lleva un trayecto tan desagradable en el día de hoy que es lo único que te alivia un poquito. Exacto. Y ojo, yo creo que la palabra no debe ser prohibir, sino que normar. En otros países estamos tras bambalinas, que justamente uno hace como una audición. Y no sé, Eduardo canta bien, entonces tú puedes cantar tales días en tal horario y en tal estación. Y perfecto, y está normado. Pero prohibirlo, claro. Pero sería buena la idea de una audición, porque la verdad es que tú de repente te tomas con artistas como de dudosa calidad. Yeah. Sí, me está matando el viaje. Tú querés ir como tranquilo y te. Aún más. Pero de repente hay artistas que son súper talentosos y que tienen ahí una fuente laboral y además hacen un servicio social al mejorar el viaje. Además, que lamentablemente de que muchos artistas de nuestro país no tienen dónde expresarse y dónde demostrar su talento. Pero sabe que no es tan fácil como lo que dice recién lo que tú leías de el gerente general de Metro, porque hoy día viene en el Mercurio grupos musicales desafían la prohibición de tocar en el Metro de Santiago, porque esta ley es de 1975, pero no tiene mucha claridad respecto a qué es lo que está prohibido. ¿Cómo es? Entonces por eso existe como ahí un vacío legal donde ellos se podrían amparar, entonces como que no está tan zanjado el tema. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice Felipe, en vez de, porque ya estamos cansados de que siempre sea prohibir, restringir, los perros en la playa. De poder regular, ¿por qué no lo hacemos bien? Porque lo que tú bien dices, o sea, es una instancia
agradable para quien lo escucha, pero también pensemos en nuestros artistas, porque no siempre tienen dónde poder tocar. O sea, tocar. No tienen plataforma. No, a ver, no le damos la suerte entre gitanos. Los medios de comunicación en general no los pescan mucho. Claro. Y yo creo que esta es una instancia, de verdad, ¿sabéis que yo lo que es, lo es que una vitrina perfecta? Una vitrina maravillosa. Además que incluso, a ver, te revitaliza. Te hace más fácil, más grato, como decía Felipe, este viaje que hoy día es, bajo todo punto de vista, ingrato en cualquier momento. Es un placer y además te genera cultura. Además, y es gratis. Y es gratis. O sea, y además ayudáis, o sea, porque le dais plata. Y si no, de verdad, un momento muy grato. O sea, es muy rara la medida. Los argumentos que otorga el Metro, porque recién yo les contaba lo que decía Rodrigo Azócar, el presidente de Metro, y el gerente general de Metro, como decía la Connie, Rubén Alvarado, da otros argumentos para esto en el Mercurio hoy día. Dice que las expresiones artísticas y el comercio de los vagones no están permitidas. Es tajante, o sea, no le da una doble lectura. Ojo, a la normativa. En los vagones. Dice que están prohibidas. En los vagones. Nosotros estamos hablando en de los vagones. Ya que están atentan contra la seguridad y la calidad del viaje. Pero si la calidad del viaje ya es mala. ¿Qué calidad? La calidad del metro, después del Transantiago, post-Transantiago, ya es mala. Y la seguridad, nunca ha habido un problema de seguridad en el metro por culpa de un artista. No, nunca. Son todas eléctricas, son todas de humo, son todas por problemas neumáticos. Mira. Tenemos un Twitter de Francisca Olivares que dice: se han subido al metro Valparaíso cuando suben viejos curahuillas que no cantan, chillan, es horrible. Por bueno, eso la idea Felipe. Mira, a diferencia de aquí de Santiago, en el metro de Valparaíso sí está prohibido. Sí. El metro de Valparaíso es tajante y la ley existe, claro, por ley. Y acá en Santiago es donde hay estos como vacíos legales, decía, como que no son muy explícitos respecto a los artistas. Lo que plantea Felipe yo creo que es súper relevante. Sí, o sea, en definitiva, normarlo, que sea gente que efectivamente tenga un grado de calidad, que tenga conocimientos musicales, que efectivamente, porque cuando es al revés de lo que nos cuenta nuestra amiga ahí por Twitter, claro, es muy agradable. Y insisto, es una instancia de cultura. Sí. Tú te encuentras con cabros chicos, con familias que se quedan un rato escuchando un área de ópera. Sí. ¿Cuándo vas a hacerlo? Mira. Escuchan jazz, escuchan. ¿De verdad? O sea, es maravilloso. Yo estoy de acuerdo que hay que democratizar y hay que dar acceso a la cultura. Y esto es parte de la cultura. Pero ojo cuando el metro habla de seguridad. Por ejemplo, dice, instrumentos de gran volumen ponen en peligro a los pasajeros y usuarios y pueden ocasionar un accidente en caso de una frenada. Esto deteriora la calidad del viaje. Está bien. Y yo, si yo leo eso, digo, instrumentos dentro del vagón. Y claro, el Mercurio, mira la imagen que trae. Sí. Trae una imagen en donde... Muy extrema. Es algo que, claro, uno que no es usuario constante del metro, difícilmente se ha topado con esto, pero mucha gente sí. Hay una especie de amplificador, de parlante. Eduardo, discúlpame. Eso que estamos... A ver, ese señor que... Bueno, mira, yo creo que hasta ahí está bien. Yo creo que un acordeón y una guitarra difícilmente en horario valle molesten. No, pero tipo, amplificadores además, me parece. Yo he andado en metro y de verdad no entiendo en qué minuto, en qué hora, a qué hora dan esa cuestión, porque de verdad uno que anda en metro en cualquier... Hoy día no se puede. O sea, yo no sé qué minuto es. No entra, no puede entrar la guitarra. Exacto, no puede entrar la guitarra. No sé cómo el gallo va a tocar. Pero es lo que tú dices, Jaime. En el fondo, nosotros no alegamos dentro del metro. Del ok, está bien. Pero sí en las estaciones. Sí. En las estaciones ocurre un eco cuando tú cantas, que no necesitas amplificación. Claro. No necesitas grandes tallas. El mismo metro lo ha organizado. Han tocado los Jaime, los vagones y todo. Un Twitter de Fernando que dice: somos un país enfermo. En vez de apoyar los movimientos culturales, ponemos trabas. O será que no aportan plata a los políticos. De acuerdo. Bueno, que es cierto, es que por eso yo creo de que la forma en que en este país se están haciendo las cosas es siempre restringir. Como si fuéramos niños. Restringir. Claro, es como si fuera un estado paternalista de que está, en vez de educar, restringe y prohíbe. Yo creo de que no es así donde nosotros vamos a crecer como país. Exactamente, y a crecer, insisto, culturalmente. Yo recuerdo, no sé si todavía funciona o está, porque no me ha tocado este último tiempo, pero en la estación Los Leones se ponía como una especie de orquesta de cámara, de cámara barroca, además, de verdad era precioso. Y tú realmente empezabas a bajar y empezabas a escuchar como que te empezaba a llegar la música. Como de verdad era una sensación tan era como agradable. Cinematográfico. Claro. Así como, ¡wow! Mira este mensaje a través del hashtag Feliz con Mañaneros. Priscila dice: no me molesta para nada, prefiero dar un pequeño aporte a alguien que hace algo para ganárselo que aquel que anda robando. O sea, hay muchos mensajes que se cuadran con esta idea. En vez de estar delinquiendo, robando, haciendo portonazos, haciendo estupideces que no le aportan a nadie, encima.
hay artistas, hay personas que se levantan en la mañana y dicen, yo voy a agarrar mi guitarra y sé tocar guitarra y me gusta cantar y voy a ir al metro y me voy a ganar así el pan. Eso está bien. Ahora, eso que estamos viendo, a mí me parece que ahí el metro tiene razón. Sí. Cuando llega un amplificador, cuando llega un bombo ni una batería. Cuando llega toda una banda. La banda completa, yo creo que hay que hacer el combo con karaoke. Más que controlado. El límite es que esté anexado a tu cuerpo, como cuando tienes una mochila. Podría ser. La guitarra, si la tienes colgada, está perfecto. Si tienes un amplificador al lado, puede empezar como más complejo. Línea. Y sabes que esta defensa que hemos visto en las redes sociales, también la vemos con los vendedores ambulantes, porque también no solamente están prohibiendo a los artistas, sino que a los vendedores ambulantes que no pueden estar ni en los vagones, ni tampoco en el metro. Y la gente sabe que hasta han llamado por teléfono ahora al canal, han mandado muchos Twitter, ¿ya?, de que finalmente es mucho más digno salir, porque finalmente es un trabajo. Sí, claro. Es un trabajo, esa persona dignamente se levantó de su casa a salir a vender, en vez de estar delinquiendo, en vez de estar robando, en vez de estar estafando, como lo vemos día a día, hasta con los mismos de chaqueta y corbata. Sí. Entonces, finalmente estamos prohibiendo la dignidad del ser humano en vez de regularla y darles espacio. Mire, tenemos un mensaje atrás de Twitter. Steffi de Singer dice, le dan color con los artistas callejeros y no le dan color con los tipos que toquetean a las mujeres en los vagones. Eso. Sí, claro. Con las leyes, que sabéis qué, con las leyes estas de acoso callejero, ¿sí?, la mayoría de la gente, y en ese sentido, perdón, pero aquí yo creo que hay que hacer un mea culpa, muchos medios de comunicación se rieron de esa ley. Y de verdad, yo no tengo idea, pero yo tengo hija, tengo amigas, tengo esposa, y yo no tengo ningún interés en que un pelotudo que tiene un problema mental se sienta con derecho a toquetearla, claro, porque el gallo no tiene la capacidad de conquistar a una mujer o de... De verdad, y muchos me decían, ay, pero si está lindo un piropo. No, no es lindo un piropo. Si es que tú no lo quieres. No, exactamente, no entienden que la víctima es la que tiene que decidir qué es lindo o no es lindo. Es que el otro día me pasó, el otro día fui al centro y fui en metro. Y me subí, yo de verdad, te reconozco, yo sé que tú me vas a entender. Uno cuando dice, ya voy a ir en metro, no voy a ir con un short quizás no, como bueno, ya empecé a cambiar la forma de vestir, imagínate. Mi forma de vestir, claro, sí, para evitar algún acoso. Y me siento, es que lo voy a imitar, tú, siéntate ahí tú, Edu. Y yo estaba sentada y acá atrás se sube un tipo. Ya. Y queda obviamente como con los genitales. Con los genitales, digamos. Como. Pero acá estaba el asiento. Y yo sentía como el gallo se empezaba a mover. Está temblando, ¿sí? O sea, se empezaba a mover. O sea, tú decís. Contra el asiento. El metro está andando. No tiene por qué empezar a mover como. No, porque además el metro se mueve así, digamos. Así. Entonces yo decía, a ver, ¿le digo algo o no le digo algo? Claro. Y uno de verdad, como siempre uno ha dicho, y uno que trabaja en medio de comunicación, uno dice, hay que decirle, hay que encararlo. De verdad, en esa situación me paralicé. Mentira. Me paralicé y dije como, ¿qué hago? ¿Le digo algo o no le digo nada? Ay, lo que pasa es que entra ahí en la duda, nerviosa, si lo está en la duda, si lo está haciendo porque está maquillándose, o efectivamente el flaco se está moviendo porque lo están empujando. Entonces, me estaré pasando rollos. Claro. Bueno, pero ahí tenés que decirle, porque por último, si el gallo a lo más va a decir, pucha, perdona, y se va a correr. Claro. Ay, disculpa. ¿Sabes lo que hice? Finalmente fue, llegué, me paré y me fui. Ni siquiera lo miré, pobre, porque estaba aquí atemorizada. ¿A cuántas mujeres le pasa la reacción de todos muchos? Los días. Ese es el problema. Ahí también hay un drama gigantesco, mucho más grande, creo yo, que el de los artistas del metro. 10 de la mañana, 28 minutos. Un reportaje en un noticiario que dejó la tendalada respecto de las victorias en Viña del Mar. ¿Usted dirá qué? ¿Era el olor? ¿Era la caca de los caballos? No. Era el maltrato que sufren estos animales durante mucho tiempo, tras prolongadas jornadas de paseos por Viña del Mar. Una tradición que es muy bonita, pero que también tiene víctimas y que son los animales. Incluso este reportaje sorprendió a algunos de los choferes de las victorias drogándose en la vía pública. ¿Qué es lo que está pasando en Viña del Mar con este problema? Pongan atención a nuestro informe. Emblema de la ciudad jardín, las tradicionales Victoria se encuentran en el ojo del huracán nuevamente, tras una serie de incidentes que atentan contra la vida de los animales, especialmente los caballos que tiran estas victorias, y que ahora son avalados por el municipio, que ha presentado una querella en contra de los coches Victoria. Los trabajan, no se preocupan mucho de sus animales. Los maltratan y cuando transitaban en las calles las dejaban sucias. Soy costarricense y claro, cuando llegué y vi estos carritos, estas victorias,
me parecieron muy bonitos y demás, pero también estoy en desacuerdo porque cuando me acerqué un poco más pude ver cómo los caballos realmente lo pasan mal, sufren, tienen el saco amarrado con la comida ahí. Condiciones en las que se trata a los animales y en las que se encuentran y el esfuerzo que les hacen hacer no deberían seguir existiendo. De hecho, nosotros en Argentina tenemos un montón de leyes de lo que es el maltrato animal. Condiciones deplorables, mala alimentación, trabajo forzado, sin una correcta atención hacia los caballos, son las agravantes que se verifican y que para el municipio podrían dejar en duda la continuidad de estos carros. Bueno, la verdad que hemos venido a presentar esta querella por el delito del maltrato animal. Para nosotros eso nos preocupa mucho. Indudablemente lo que ha pasado últimamente, eso no tiene justificación y por eso tomaremos todas las medidas, reforzaremos nuestra normativa para que se cumplan todo lo que nosotros exigimos para estos coches Victoria. Nos dirigimos hasta Viña del Mar a recorrer sus hermosos paseos y nos encontramos con turistas felices que al bajar de las Victorias les consultamos qué opinan de este placentero viaje y que haya sido a costa de un daño animal. Sí, yo encuentro que es lo mejor, o sea, es muy bonito, es como lo que va quedando de un poco de historia en Viña, el recorrido, es como una cosa típica que no encuentro para qué sacar. Al parecer sin mayor importancia, porque los turistas vienen a eso, solo a pasear. Pero que gracias al reportaje realizado por el noticiero central de Mega, la mayoría de los chilenos vimos conductas impactantes, como los cocheros consumiendo en plena vía pública marihuana. Y estas han quedado al descubierto. Así también las deplorables condiciones en las que estos cocheros mantienen a los animales, quienes evidencian deterioro, cansancio e incluso violencia. Para saber una respuesta de parte de estos dueños y cocheros, nos acercamos a hablar con ellos. No lo encuentro justo, porque se están quejando los animalistas sobre el asunto de los caballos. Nosotros hace dos semanas atrás tuvimos una revisión de los animales. Supuestamente todos los caballos que están trabajando acá están en buenas condiciones, con sus certificados médicos. Así que no lo encuentro justo yo. Y pienso que todos los colegas piensan lo mismo. Aquí se hace una inspección cada tres meses, cuatro veces en el año, y en el cual nosotros lo entregamos un certificado médico que el caballo está en condiciones para trabajar. El caballo que no está en condiciones no trabaja. Los reiterativos accidentes como el ocurrido en noviembre pasado, cuando un caballo se desplomó en medio de la avenida San Martín, han sido una de las tantas advertencias que se han entregado sobre el daño a estos animales, pero que inexplicablemente en turistas solo ven el atractivo de las Victorias por sobre el maltrato de los caballos. Es un cuadro bien pintoresco ver a las Victorias en una ciudad moderna como Viña del Mar. La gente considera, digamos, que es muy entretenido salir a pasear en Victoria y justamente en estas condiciones que existen acá, vale, tienen que continuar. Una sobrecogedora situación de la que algunos están en contra y son categóricos en la retirada de las Victorias, como otros tantos a los que un paseo les importa por sobre la vida de un animal. ¿El apoyo del municipio a los animalistas será entonces el fin de las Victorias en la ciudad jardín? Por un lado, yo quiero decir dos cosas. De que se agradece a que sean los medios de comunicación los que hacen la denuncia, sí, de esto, pero me parece insólito que el municipio, una vez de que esto aparece en televisión, una vez de que ya se empieza a convertir como en un tema país, porque la verdad es que venimos escuchando hace mucho tiempo el tema del maltrato animal en las Victorias de Viña, recién ahora la alcaldesa de Viña, aquí era una mujer que yo adoro, pero me parece de que es demasiado tarde. Es demasiado tarde que recién se estén tomando medidas, porque ella dijo que presentó una querella contra todos los que resultaran responsables contra los maltratos animales de las Victorias. Pero ¿por qué ahora, cuando ya no lo hizo además, hace 5, 10, 15 años atrás? Porque es evidente esto, ¿verdad? Sí, hace mucho tiempo. ¿Uno no espera que la fuente de trabajo de ellos mismos sea origen del maltrato de ellos? En el fondo, deberían cuidar el caballo, que es lo que todo el mundo... Sí, se le muere el caballo suelto y se queda sin pelo. El reportaje de Mega mostraba imágenes tremendamente impactantes. Terrible. Y una de ellas es la que les quiero mostrar a continuación. Mira. Mira. Una mancha de sangre, una herida en la piel, en el cuerpo de este animal.
Lo peor de todo es cómo la limpiaron con un jaboncillo. De alguna manera maquillan la herida, pasaron una esponjita con jaboncillo para que no se viera, para que los turistas o quizás los fiscalizadores no se dieran cuenta. Este es el tipo de maltrato que sufren estos animales en Viña del Mar. Son imágenes que dan cuenta de una falta de regulación, de fiscalización, de normas, como decíamos respecto del tema del metro, como decía Felipe. Impactante. Mira, yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo era chico, trabajé en las Victorias de Viña. Yo soy de Viña, estudiaba en un instituto de inglés que estaba en calle Montaña, muy cerca de la Quinta Vergara, y para irme a mi casa caminaba a tomar la micro muy cerca, en la Plaza de Viña. Entonces las Victorias estaban ahí. A mí siempre me han gustado los caballos, siempre, toda la vida. Entonces me hacían loco, tenía 12, 13 años, me hacían loco y me acercaba a mis amigos de los cocheros. Hay muchos cocheros que de verdad no almuerzan para que su caballo tenga alimento. Que el alimento no es barato, es caro. Pero también había maltratos evidentes. ¿Y los viste? Y los vi, yo fui testigo. Ese video que estamos viendo de ese animal caído, yo lo vi. ¿Por qué? Porque en Viña del Mar... Estamos hablando hace 20 estamos años Estamos hablando atrás. Hace 20 años atrás. En Viña del Nadie Mar... Lo hablaba. Cuando hay vaguada costera, el pavimento queda muy repaladizo. Los caballos de Victoria, como andan en asfalto, requieren... unas herraduras especiales que muchas veces son de un caucho muy duro, de una especie de goma muy dura. ¿Para qué? Para que el caballo se pueda adherir y no se caiga. Claro. Eso hay que cambiarlo muchas veces y eleva los costos. Entonces hay muchos caballos de Victoria que andan con herraduras de metal. Y eso se menciona. Clac, 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 clac. Uno lo escucha. Se resbalan. Claro. Los caballos se abren de pata, terminan de guata en el suelo. Pobrecito. Heridos completamente. Es como no pasar la revisión técnica. La revisión técnica. De hecho, yo me acuerdo que en esa época existían tres recorridos: desde la Plaza de Viña hasta Reñaca, desde la Plaza de Viña hasta Las Salinas y desde la Plaza de Viña hasta la Avenida Perú de vuelta. Buenos pies. El de Reñaca se acabó por justamente lo peligroso que era y el maltrato que se generaba a los animales. Ojo con este mensaje. Paula Carrasco dice: basta de abuso animal. Si quiere conocer Viña, camine, saque la cuenta. Solo en promedio 400 kilos de carga. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Paula Carrasco. Creo de que los tiempos ya no están para... Porque hay mucha gente que dice: ay, es bonito, es un clásico. Sí. Me da exactamente lo mismo que sea bonito, me da exactamente lo mismo que sea un clásico. Aquí hay maltrato evidente. Sí. Y finalmente no está regulado, ya no se hizo, porque no lo van a venir a regular ahora cuando llevamos años, años con que estos pobres animales vienen en condiciones indignas. Entonces yo creo de que ya basta, es que además, se acabó. Se va como por etapas. Fíjate que en esa época en que yo tenía 12, 13 años, como yo hablaba inglés, invitaba a los turistas gringos a subir a las Victorias. Yo trabajaba haciendo eso. Y el tema de esa época era la hediondez que se generaba en el entorno de la Plaza de Viña por las fecas de los caballos. Ese era el punto de preocupación de la ciudad. Pero el tema del maltrato animal, el tema de las condiciones de los animales, no era un gran tema. Había caballos que estaban flaquísimos. Pero a ver, pero es que eso también ha cambiado un poco lo que dice la CONI. También ha evolucionado afortunadamente la sociedad y hoy día tenemos conciencia de lo que es la tenencia responsable de un animal, de las mascotas y todo eso. Pero sabéis que la CONI decía hace un rato una cosa que a mí me parece súper relevante y que no quiero dejar pasar, que es, en el fondo, el doble estándar en el que vivimos constantemente los chilenos. Viña, ciudad bella. Ese es el eslogan. Viña, una ciudad que se sostiene en el turismo, fundamentalmente. Sí. Desde ese punto de vista, de que es bella, evidentemente, es bella, por ejemplo, las Victorias funcionan como un atractivo turístico. Si yo estoy a cargo del municipio, a mí también me cae súper bien la señora Reginato, no tengo nada contra ella, pero efectivamente creo que esto es un tema súper relevante. Que a mí me parece, tenéis que fiscalizar y tenéis que generar una promoción para que esto sea realmente regulado y de cuidado. Finalmente habla mal de tu gestión, habla mal de tu situación, habla mal de qué es lo que piensas tú de los animales. La fiscalización es fundamental. De verdad. Y claro, Jaime. Porque parece que seguimos, a nosotros en Chile nos importa más la forma que el contenido. Claro. Y cada tres meses que me parece se vea, poco. Que se vea como que la cosa funciona bien. El cochero nos decía que cada tres meses lo revisa, me parece poco. Me parece que debía ser una vez al mes, a lo menos. Yo creo que normal es muy difícil. Aquí, a mí se me ocurre que uno puede licitar y así es más fácil controlar a una sola empresa. Porque de partida ese debate que tú decías de como la tradición es una tradición, no podemos eliminarla, creo que es una estupidez. No por una tradición vamos a mantener algo que es un maltrato. Exactamente. 10:39, vamos a cambiar rápidamente de tema que tiene que ver. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo de que una pareja norteamericana compró la exmansión de Pablo Escobar? Sí, querían buscar haciendo negocio, esa es la verdad, las cosas. Querían buscar caja fuerte. Mira, ahí estamos viendo la imagen que derribaron todas las murallas, cavaron profundo y encontraron una caja fuerte, ¿verdad? Que estamos a la espera de que iba a haber esa caja fuerte. Ya sabes. Ahora encontraron una segunda caja fuerte. ¿Quieres saber qué hay en esa caja fuerte? Sí. Ponga atención a la siguiente nota. On
¿Se acuerda usted que hace un tiempo atrás los propietarios de una de las mansiones más lujosas de Pablo Escobar, ubicada en Miami Beach, mandaron a demoler la construcción buscando algún tesoro que se pudiera encontrar en sus cimientos? Bueno, le cuento que en el proceso de demolición acaban de encontrar una segunda caja fuerte en el inmueble. Obviamente que dentro de toda la mitología de Pablo Escobar siempre se habló que en estas mansiones muy lujosas tenía lugares donde él guardaba cosas ocultas, porque después de su muerte, obviamente muchas de ellas pueden haber quedado ahí. A lo mejor eso es lo que ellos especulaban, encontrar plata, yo creo. Eso es lo que querían encontrar. Todos esos recursos mal habidos por el narcotráfico tendrán que estar en poder de la justicia. Así que se van a quedar sin pan ni pedazo en una de esas. ¿Tú dices que se los pueden quitar? Sí, claro, porque ponte, no, yo no saldría en televisión diciendo: oye, ¿sabes qué? Encontré el tesoro de Pablo Escobar debajo de mi casa y la hice pedazo y me quedo con él. Se va a bañar de inmediato la justicia y va a decir: estos recursos son del Estado. Entonces te va a quedar sin el botín y te va a quedar sin la casa. Aún se desconoce qué puede haber en su interior, pero Christian Devertoire, fundador de la empresa de comida rápida Chicken Kitchen y dueño de la propiedad, no descarta que en este botín pudiera encontrarse cualquier cosa, desde oro o diamantes hasta un cadáver. Con muy certidumbre que va a tener algo en esa casa, porque Pablo Escobar en todas las casas que él tenía escondía dinero o armas o diamantes o oro o cosas de valor, porque él tenía la casa como investimento y sobre todo para esconder dinero también. Recordemos que a fines de enero los equipos encargados de demoler la mansión encontraron, bajo el suelo de mármol del inmueble, otra caja fuerte, la cual desapareció antes de haber sido abierta y ver qué se encontraba dentro de ella. Descubrimos una caja fuerte, ¿cómo se dice? Una caja fuerte. Caja fuerte. Viernes a la mañana, durante los últimos 6 meses, estaba cubierta de un pedazo de mármol. Y cuando usted levanta el pedazo de mármol, tenía una caja fuerte de 8 a 10 inches. Inches, no centímetros. Pulgada de diámetro y como 16 y 18 pulgadas de profundidad. Y la caja fuerte estaba cerrada. Y tenemos 4 trabajadores que vieron la caja fuerte en la casa. El nuevo descubrimiento se trata de una caja encontrada en los cimientos de la mansión, la cual pesa 300 kilos y tiene una dimensión de 60 centímetros de diámetro. Este botín no ha sido abierto aún, por decisión del actual propietario de la mansión, quien compró la propiedad en 2014 por casi 10 millones de dólares. Las casas generalmente son un tanto, estas casas de descanso, estas casas de reposo que tienen los narcotraficantes, son para descansar justamente, no arriesgar la familia. Y lógicamente el acopio en algún momento de tesoros como joyas, diamantes, que son especies, son valores transables. No en todas partes te reciben dólares, no en todas partes te van a recibir, libra esterlina, pero sí te van a recibir oro, te van a recibir diamantes. Ese es el tema. ¿Qué tesoros se podrán encontrar en este botín tan misterioso? Solo queda esperar que su propietario acceda a abrirlo y enterarnos qué escondía. Ahora lo que nos podemos preguntar es por qué la policía aún no da a conocer qué hay en el interior de esta caja fuerte. Cuando este matrimonio gringo nos sorprende contándonos a todo el mundo que habían encontrado una caja fuerte, todos dijimos: ¿y qué habrá? Esa que estamos viendo ahí. Pues no pasaron 15 días y la casa nos vuelve a sorprender. ¿La casa? La casa, no, aquí la casa. No, esta es la casa. La casa. ¡Qué miedo! Esta caja fuerte mide 60 centímetros y pesa, ojo con el dato. A ver. 300 kilos. ¡Ay, lindo! Hay algunas personas que señalan que podría haber diamantes, oro. Lingotes, claro. Luna, lingote. Pero hay versiones que señalan, y las son las más tétricas, de que incluso. Personas. Habrían personas felices. ¡No! Cadáveres. Yo voy por ahí, ¿eh?
Jaime se cuadra con esa teoría. Jaime el Canero. Yo voy por la teoría desde mi. Como un mafioso. Desde mi prisma, mafioso. Como un yakuza, que me ha pasado ya tantas veces. Yo voy por la teoría de que hay cuerpos. Sí, ay, yo no lo habría pensado jamás. Porque, a ver. La yo como que soy tan positiva bien. Que pienso que hay no, pura plata, que hay no puro oro. Malo. Como que no pensaría malo. Tiene la mente limpia. No, ¿sabéis por qué? Porque Escobar era muy malo. A ver, primero porque Escobar era malo. Sí. Malo. Sí. O sea, proponía matar, resucitar, volver a matar, resucitar de nuevo, matar de nuevo. Esa era su propuesta. Entonces yo creo que el gallo, a ver, si tiene esta instancia, tiene que ser cuerpo. Lo que sí yo creo que pueden ser cuerpos de gente importante. Pero déjame decirte una cosa de tu teoría, Jaime. Porque ya, tú dices, claro, era un tipo sumamente malo. No, yo no estoy tan de acuerdo contigo. Debería estarlo siempre. Él nunca tuvo ningún tipo de pudor cuando se trataba de asesinar a alguien. Claro. O sea, siempre lo hizo. Entonces, ¿por qué meterle una caja fuerte? Esos cuerpos, esos cadáveres en una caja fuerte en su propia casa. Finalmente, depende de quién sea. Como para que ni siquiera resucite. Claro, exactamente, porque si es una persona importante, relativamente importante, o son casos de estos casos que lamentablemente uno se entera de vez en cuando, que gente que desaparece, que genera una cierta conmoción. Claro. Yo creo que puede ser que puede ser una cuestión súper judía. Felipe, tú, ¿cuál es tu teoría respecto a esto? Es que la verdad no me lo he imaginado lo que decía Jaime, pero me calza, justamente. Si es alguien importante, obvio. En el fondo, para obvio. No le atacar. Ahí te protegí. Ministro, no hay como un rival. Bueno, ¿se acuerdan que Pablo Escobar llevaba como la contabilidad y el orden de su negocio en libros? Sí. Quizás esas cajas fuertes tienen las conexiones de proveedores, de tipo de conexiones políticas. ¿Pero por qué la tenía enterrada? Los teléfonos de las polola. ¿No? ¿Qué las enterrai? Porque hay información muy secreta, sensible. Además, ¿cómo la había ocupado? Claro, porque quizás, porque eso es una llave de libertad. Si él en algún momento se hubiese encontrado... Chantajes, dices. Claro, él pudo haber llamado a alguna autoridad quizás, porque metió mucha droga a Estados Unidos y ahí tiene que mojar a mucha gente. El país no. ¿Me quieren meter preso? Yo abro la caja fuerte que tengo en los cimientos de la casa. Eduardo. Quizás podemos encontrar cosas así. ¿Sabes que yo me retracto con lo que dije? Porque pensándolo bien, es más o menos obvio que en su casa él hubiese guardado algo extraño. Entonces... creo que era más fácil pagarle a alguien, mojar a alguien y esconderlo en otro lugar más seguro. Porque su casa es un punto, como que están todos los ojos encima. Claro. Es demasiado alto el riesgo. Oye, ¿y ustedes no escucharon que se especuló que ya habían encontrado, antes de esta que se hizo pública, ya habían encontrado una caja fuerte y se la habían robado? ¿Cómo se la robó? Son como las maletas del aeropuerto. Leí, de hecho, una noticia que antes de esta caja fuerte que dijeron, que gritaron a los cuatro vientos, ya habían encontrado una caja fuerte. Antes de que la comprara este matrimonio gringo. Exacto. Sí. Más chica y se la habían robado. Sí, porque la casa fue saqueada por Casa Tesoros. Bueno, claro. Cuando la confiscó el Estado norteamericano, estuvo medio abandonada y ahí se metió gente y se llevaron quizás. Pero ¿sabes qué? Igual hay una cosa que es rara, que porque finalmente, ¿cuánto tú te demoras en abrir una caja fuerte? No te demoras más de 2, 3, 4 días. No. Y hasta el día de hoy, que han pasado 2 semanas de que fue descubierta la primera, todavía no se da a conocer qué era lo que había. Bueno, porque de no se puede. ¿Te acuerdas que lo hablamos la otra vez, Connie, que tiene que ver con estas leyes de tesoro? Que tiene que ver el Estado, es un tema bastante complejo. Pero yo quería retomar un poco lo que plantea Felipe. ¿Sabéis por qué creo que el gallo puede guardar cosas peligrosas, comillas, en su...? Porque yo creo que la personalidad de un mafioso de estas características es de un nivel de paranoia tremenda. Claro. Y probablemente es un tipo que quiere tener todo a su resguardo. En general, estos gallos que son muy poderosos, que manejan todo, que justamente manejan a gente aparentemente muy pulca, muy blanca, digamos, y los tienen al de ellos, yo creo que son tan paranoicos que tienen todo lo que los puede aquí. Sí, aquí. Entonces, en ese sentido, si son papeles, donde mi ojo te vea. Si es un muerto, donde mi ojo te vea. O sea, como todo así. Pero la nariz te huele. Mira, tenemos un Twitter. Andrea Ulloa dice: Escobar era más malo que el Natre, pero creo que los, comillas, tesoros que guardaba eran recuerdos de sus hijos y familia. Ah, puede ser. ¿Serán como los certificados de bautizo? ¿El santito de la primera comunión? No, esto ya no va a ocurrir. Ahora, esa ley como de tesoros que tú, Connie, comentaste una ley de tesoros que por eso no se puede abrir y tú también. Lo habíamos hablado en Estados Unidos, claro. De hecho, yo creo que por eso todavía no se da a conocer la información. Hay una filtración porque dice, al parecer desde la policía se filtró que sería cadáver.
Eso trascendió desde la policía de Miami. Pero no solamente Pablo Escobar está haciendo noticias, sino que el Chapo Guzmán, pese que ya está preso, sigue haciendo mucha noticia, no solamente él, sino de que las mujeres que lo rodean a él. Y una de ellas es la que estamos viendo en pantalla, que de hecho actúa en los 33, Kate del Castillo, que de hecho ella se ha negado a declarar. ¿Y sabe lo último que ella dijo? El gobierno me quiere destrozar. ¿Qué? Esas fueron las palabras que dijo Kate del Castillo. Y es por eso, algunos dicen que ella está como un poco... Arrancada. De hecho, ella vive en Estados Unidos y no ha querido ir a México. Nacionalidad o americana. Ciudadanía. Tiene ciudadanía americana. No quiere ir a México. Entonces, no quiere ir a México porque sabe que la policía mexicana está esperando que ya cruce ya la frontera. Una orden de... Poder llevarla a declarar. Ahora, la orden es de localización. Es como una orden para que la ubiquemos. ¿Dónde está? Allá. Ya, ok. No solamente ojo. Claro. Sea, obvio que están todos encima esperando a que cruce. Pero justo después del recurso de amparo que ella puso. Pero usted no le ayer pasa, y no le pasa el dicho ese del que nada hace, nada teme. Estoy o sea, contigo. Quiere decir que de alguna manera, hay algo. Por su actitud, ya, debe ser que ella está más metida de lo que nosotros creíamos. Mira, el negocio que tiene de tequila, el negocio de tequila surgió así muy espontáneamente. Y tú sabes que hay mafia a través de mira, les voy a leer textual lo que dijo Kate del Castillo. No tengo por qué dar explicaciones a la prensa, que si no hablo es porque mis abogados así me lo aconsejan, ya que el gobierno mexicano me quiere a fuerza destrozar. Chuta. Textual. No es empleadora. Especialmente después de esa declaración. Yo creo que ella jugó con fuego. A ver, si Kate del Castillo jugó con fuego y se contactó con un prófugo de la justicia, con un tipo que hizo un daño gigantesco, porque aquí hay una visión del Chavo casi como si fuera un angelito. Hay una visión, en algún momento hasta se le trata positivamente, como el Chavo. Sí, era malo, se fugó, pero como que un personaje folclórico. Ella jugó con fuego. Ahora que asuma las consecuencias, si la justicia le quiere preguntar algo, ¿por qué no va a responder? Eduardo, ponte los zapatos de ella. Edu. Imagínate el miedo que debe tener de que si declara algo, el Chapo con todas sus redes. Un caso súper emblemático. Que, si bien la policía todavía no logra dar con el paradero de Kate del Castillo, quienes sí lo hicieron fue la prensa. ¿Por qué? Quienes conversaron con ella. ¿Quieren saber qué dijo? Por supuesto, obvio. Okay. A la vuelta de esta breve pausa comercial. Vamos y volvemos. ¿Ustedes recuerdan la vestimenta que tenía Chapo Guzmán cuando da esa entrevista a Sean Penn? ¿Esa camisa? La camisa, más que nada, porque se veía de la cintura hacia arriba. ¿Tú quieres la camisa? Bueno, tú no eres el único que quiere la camisa porque se ha convertido en un verdadero furor. Una camisa de que está de moda. ¿Saben cuánto vale? ¿Cuánto? Ya vale mucho más de $100 porque todo el mundo quiere tener la camisa que tenía Chapo Guzmán de que lo entrevista Sean Penn. Entonces, en México además también se... Las máscaras, que no solamente eran de Chapo Guzmán, sino que también de Kate del Castillo. De la dupla. Vendían esas gigantes, o sea, que son como unas máscaras gigantes, no sé cómo se le pueden llamar. Sí, son como unos títeres grandes que los hacen de papel maché. Como la falla de España. Los clásicos. Perfecto. Bueno, se vendieron así, pero una cantidad, no sé, si venden 10 diarios, claro. en la época de que se llevan detenido a Chapo Guzmán, pasaron a ser de 10 a 100. Y no solamente él, sino que ahora la camisa es un verdadero ídolo también en México. Es que eso es lo que yo quería destacar, que a mí me parece, no sé si impresentable. Finalmente, nosotros hemos ensalzado la figura de los narcotraficantes como que fueran gallos súper valiosos. Sí. Son íconos de la moda, son tipos envidiables, son tipos que en definitiva casi como una especie de ejemplo. Hay en algunos aspectos del delito. De nuevo, exactamente. Sí. Porque ¿sabéis qué? Yo el otro día hablaba de la narconovela. Yo tengo una amiga que es colombiana, que ella es periodista, trabaja en Cartagena de Indias, el Festival de Cine, y ella hizo varios estudios sobre la narconovela, y la narconovela lo que pretende es justamente... Desclasificar. Claro. No desclasificar. Sí. Sin embargo, por ejemplo, una beca en Chile y la narconovela es como la moda. Está poca gente. Lo dice Jaime, que esta camisa que estamos viendo ahí es furor. Jaime... ¿Tú te la comprarías por un tema estético de moda? Es bonita. Yo tengo esa camisa. Es muy Jaime Coloma la camisa. Yo tengo esa y muchas más. Muy parecida. No, pero de verdad. A mí no me gusta nada. Sí. Felipe, lo sería poco más. Felipe, por favor. Este programa, que no me extrañaría porque sé que eres fanático. Por favor, aquí tienes a tu primer embajador. No, pero Felipe, no quiero develar nada. Solamente voy a decir una pequeña frase que espero que tú la puedas captar porque más bien hermética. Por ejemplo, un día que tú estás en, comillas, la paila. Perfecto. ¿Usaría esa camisa para conquistar algún huevo? La verdad, yo he notado que ese tipo de camisas funciona bastante bien. ¿Funciona? Yo diría, sí. Le da mejor a los morenos. Yo creo que Eduardo, tú, aunque no te guste, te verías muy bien en esa camisa. La encuentro horrible. Yo no la encuentro fea. Mañana te voy a traer una. Además, te va a gustar. De esa tigla como media sedosa.
que hace que sea, uno se ponga como hediondo. No, habla por ti, habla por ti. Esas camisetas, claro, habla por ti. Perdona, habla por ti. No, no, esas camisetas. Asume tus problemas corporales. El fútbol ochentera que son como tele cebolla, que es hediondísima. No, lo mío es el algodón. Oye, pero señora, no es que yo quiera salir en defensa de Chapo Guzmán, pero él lo que hizo en Sinaloa es algo muy potente. Lo que tú recién hablabas hace poco, el Robin Hood. Sí, era una especie de Robin Hood de los pobres. Sinaloa, perdón, es una zona muy pobre, pobre de México. Y lo que él hizo mucho es darle educación, darle oportunidades, vivienda, no en el narcotráfico, sino que pagando el estudio a pero mucha gente de Tejena. Entonces, es para tener a todo el mundo comprado a su alrededor y en definitiva todos lo ayuden en el minuto y lo dejen agarrarlo. Y lo protegen. Claro. Es un poco populista aquello. Ojo con la camisa, en la camisa es exactamente igual, es una réplica idéntica. Este es el Chapo modelo. Es como el ícono de la moda en estos modelos. En estos momentos, el Chapo modelo a la izquierda con su camisa original y la versión más entallada para Felipe Sánchez, sí, con para Slim que qué más delgada, Slim Fit. No, la mía ancha, por favor. Del modelo. ahora que la miro, no es tan fea la camisa. Está muy fea. No, no es fea. No, que la ves en el modelo, me arrepiento. Perdón, don Chapo, si me equivoqué. Es linda su camisa. Sí. Aunque hay que tener actitud para vestirla. En China, claro, hay que tener actitud, Chapo. En China hay millones de chinitos haciendo las camisas en este momento, porque los pedidos, entender por qué la cantidad de containers navegando en este momento a Estados Unidos con la camisa, la cantidad de explotación infantil que tenemos gracias a la camisa. Hay barcos pintados con estos colores que llevan la camisa. Y cuando la camisa llega a Chile, van a haber una norma para que todo sea obligatorio usarla desde el auto. Claro. Prohibido no usarla. Claro. Oye, claro. Pero dista mucho de, ¿se acuerdan cuando él lo toman detenido en la con la vestimenta que él andaba? Que era como un buzo así, una polera, sí, como bastante ya carreteada, por decirlo menos. Sí. Entonces, como que a él lo muestran, y de hecho lo muestran en las cámaras, y tú decías, y no puedo creer que él es el Chapo Guzmán, uno de los hombres más ricos, sí, hoy día, y estaba vestido así, pero como harapiento. Harapiento. Muy distinto a como está con esa camisa, que en el modelo se ve bastante mejor que el Chapo Guzmán. Yo creo que esa camisa se la compró, típico cuando vas a conocer a alguien, cuando fue a conocer a Kete el Castillo. Obvio. Ah. O sea, con esta camisa él quiso conquistar a Kete el Castillo. Grupío. ¿Y sabés qué? No es tan fea la camisa. Lo clásico de la marca, pero lo que se vendió muchísimo son con esos colores, que era azul con rojo, porque como lo hemos visto en azul con, ¿no?, blanco, que es el más clásico, pero el azul con rojo es el que más se ha vendido. ¿No será hincha de la U? No. Yo creo. Es como el buzo de la U parecido, ¿no? Que juega mañana a propósito. Puede ser porque es un perdedor. Dicen que está completamente agotado este buzo. O sea, todo el mundo se quiere vestir ahora como el Chapo. Lo único que falta en este planeta es que el bigote del Chapo se ponga. Ay, no, perdón, está puesto que se va a poner de moda. No debe faltar el gallo que tiene el bigote del Chapo. Mira los tuiteros. Los tuiteros rápidamente. Bueno, yo soy chuncha de corazón. Y entonces no tengo ningún problema de que ese sea. Ya, que sea el buzo de mi equipo. Pero el bigote no, por favor. Es el bigote ya se puso de moda. Aquí en Chile le ponen la U. Pero es igual, exactamente. Habrá un neco, ¿no? Pero es bonito. La combinación de esos colores a mí me gusta. Azul con rojo, ¿qué les parece? Yo encuentro, no solamente porque sea la U, pero tú que eres colocolino. Sí. Es un buzo bonito. Ya, pero no pasa por el lado del buzo. Sí, es un buzo bonito. A mí me gusta. ¿Cuánto costará ese buzo más o menos? Porque para que esté agotado. O sea, es increíble la cantidad de lo que han facturado también en las marcas con la moda que impone el Chapo Guzmán. Tenemos más del Chapo Guzmán. Más secretos, pero a ojo, porque Connie, sí o no, que es exquisito, es rico estar reunido con los amigos y con la familia. Sí, Edu, es lo mejor poder disfrutar todos, pero todos juntos. Bueno, ahora les tengo una buena noticia a todos ustedes que están viendo Mañaneros. Ahora tienen otro motivo para reunirse con las nuevas pizzas a la piedra San Jorge. Comparte sus exquisitos sabores. 4 carnes, pepperoni, jamón queso y salame. ¡Pruébalas tú también! San Jorge, el sabor que une a todos los chilenos. ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Yo quiero probar! ¡Liz, cómo estás! ¡No, pizza, pizza! ¿Quieres pizza? San Jorge, convidémosle a mis compañeros también. Reparte la de Felipe Sánchez. ¿Pero puedo llegar al depa o no? Las pizzas llévenselas nomás. Qué rico esto. Liz, te pido un favor. Por ahí está el switch. Pablo Venegas la está esperando. Besito. Que le vaya muy bien. Nos vemos. Chao. Cuídense. Un gusto. Qué rico. Grande. Oye, increíble.
no van a creer esto, porque no solamente se ha convertido en un ícono de moda el buzo, la camisa, sino que también inventaron un disfraz del Chapo Guzmán. No. Miren, pongan atención a la siguiente imagen. Para Halloween. Mira. Está bueno para Halloween, está bueno como para una fiesta de disfraces. Si el disfraz está bueno, es divertido. Corriendo, lo que yo encuentro que es un poco loco es que se ensalce la figura del Chapo Guzmán. Esto es solo allá. ¿Tú crees que en Chile funcionaría algo así? ¿La camisa, el pantalón? Sí, ¿igual? Yo creo que sí. Sí. O sea, la Connie se lo. O sea, no, mira. Porque lo que pasa es que yo creo que son súper rápidos en el tema del merchandising. Que está, aprovechan de que está la noticia, aprovechan de que pueden sacarle provecho no solamente a las máscaras, sino que el disfraz, el buzo, la polera, la camisa. Entonces montan un negocio a raíz del personaje, que independiente de que sea bueno o malo, que en este caso obviamente un narcotraficante malo, pero peligroso, pero finalmente eso no hace de que no sea un negocio. ¿De quién no se pagan derechos de imagen? El Chapo Guzmán está ganando plata con esto. Yo quería un poco plantear un poco, ¿sabes qué? Me imagino que no tengo idea en realidad. La hija la que había sacado la línea de las caretas y eso, la hija había registrado el nombre. Capaz que Chapo, sea claro. Y estaba haciendo negocio con la marca Chapo. Ah, mira, claro. Si alguna vez lo comentaron. Pero lo que pasa, ¿sabes qué punto delicado de todo este cuento? Un poco tomando lo que decía la Connie, de verdad es súper jodido que se ensalce la figura de un delincuente. Sí, yo también lo encuentro. Que se ponga como un ícono de la moda, que se establezca como una cuestión súper positiva. Por ahora la justicia mexicana busca por cielo, mar y tierra a Ketel Castillo, y una vez que pise México, para acá la van a llamar. Y lo que hay en la caja fuerte de lo de Pablo Escobar, seguiremos atentos, muy atentos para la próxima semana contarles novedades respecto. Estamos de vuelta, amigos míos, esto es Mañaneros en las pantallas de la red. Estamos con la gran Patti Cerda, una tremenda dermatóloga, porque hay un grupo de chiquillas que hicieron un llamado a no lavarse más el pelo con champú. Y ahí las dudas saltan por montones. ¿Es bueno, es malo lavarse el pelo con champú, Patti Cerda? A ver, definamos bien de que el champú bueno es el que no tiene sal, ¿ya?, que no tiene detergentes químicos y además... Y que no se lo probado en animales. Testeados en bueno, animales, aparte, eso es bueno. Pero además tiene que fijarse que en el rótulo diga pH 5.5. Espérate, ese es un pH balanceado que le hace bien a cualquier pelo. Pati, me quiero detener en una cosa, porque finalmente llevamos unos 6 meses escuchando mucho de no usar champú sin sal. Pero antiguamente, o sea, uno no sabía ni siquiera que los champús tenían sal. ¿Por qué es tan malo la sal? ¿Qué nos hace en el pelo y qué es lo bueno de usar el champú sin sal? Qué buena tu pregunta, pero mira, la sal es un detergente químico que hace tira a las fibras capilares del pelo. Entonces, te las quiebra, te las deshidrata, te pone un pelo opaco, feo. Entonces, al final, y finalmente, también acordémonos que el pelo traduce algo de nuestro cuerpo. O sea, la gente que tiene hipotiroidismo, la gente que tiene enfermedades, créame que el pelo en el pelo se nota. Claro. Entonces, las abuelas tampoco se teñían tanto. Sí. No usaban tantos químicos, no usaban brache, no sé, no se me ocurre que mi abuela. ¿Ya? Pati, y eso también influye. La gran mayoría de los champús que se venden en el supermercado, esos que uno compra el botellón grande para que rinda para toda la familia, ¿tienen sal? Sí, la mayoría sí. La gran mayoría, lo que pasa es que viene un rotulado tan chiquitito que uno no se da cuenta. Pero si yo le estoy dando un consejo o un tips, 5.5 es lo mejor. O sea, están seguros que están usando un champú muy balanceado. ¿Ya? Y además la gente, como que una, no se enjuaga bien, y lo otro que la gente tampoco sabe que si, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si yo tengo la raíz grasa y mis puntas secas, yo tengo que usar dos champús. ¿Dos champús? Obvio. A ver. Y te porque para sacar la grasa, me coloco en la parte de la raíz. ¿Ya? Si tengo el pelo tinturado, me lo coloco el resto en el tinturado, porque son como de diferentes fórmulas. Pati, y ahí en la nota decían que en el fondo el champú también te puede provocar distintas enfermedades. Yo cuando estuve con el tema de la infertilidad, leí y también decían que el champú puede provocar infertilidad. Cosas que uno por lo general no sabe. ¿Es real esto de que puede provocarte cáncer, infertilidad, alopecia? O sea, mira, que me permiten decirle, hay tantos mitos y hay tantas cosas y a la gente se le queda pegado. O sea, por ni un motivo vamos a dar un champú dermocosmético que produzca daño a ustedes. Y segundo, recién me preguntaban antes de entrar al set, ¿ya?, si hay champú que producen crecimiento del pelo. Ah, o sea, champú. O sea, No, vende mucho la propaganda, pero si usted quiere que le crezca su pelo, que tenga algún problema de alopecia, los hombres por esta parte hormonal, la gente que tiene enfermedades del cuero cabelludo, o sea, hay
damos champú especial, y damos medicamentos. Pati, es que mira, yo quiero contar lo que me dijeron en pauta. Me dijeron que yo era una cochina. Así. Sí, es que lo eres, por cochina. Ay, no. No, yo voy a decir por qué. Porque preguntaron. ¿Por qué? Me preguntaron cada cuánto tiempo tú te lavas el pelo. Y yo dije, yo me lo lavo cada 3 días. Porque yo sé que no es bueno lavárselo. Y todo, ay, Cori, que eres cochina. Yo cada dos. Y me molestaba. ¿Cada cuánto tiempo hay que lavárselo? Ya, es que el tiempo lo da el tipo de pelo. Nosotros en general, las mujeres, no tenemos pelo graso, son los hombres. Ah, afortunadamente. Qué buen dato. Entonces el hombre se tiene que lavar casi todos los días su pelo y las mujeres 2 a 3 días. O sea, te encuentro súper bien. A mí me lo dijo un doctor. Me lo dijo un doctor porque de verdad, como yo lo tengo muy seco, me dijo, el agua en este país es terrible porque es muy dura. Sí. Dos, los champús, si que no te lo lavas con un champú así, pero orgánico, sin sal, también te hace daño. Más que lavártelo, no te hace nada beneficioso para el pelo. Me dijo cada 3 días. Pero mira, te quiero decir una cosa. Hay deportistas y hay gente que le encanta, al hombre le encanta lavarse 2, 3 veces al día. Yo me baño 2, 3 veces al día. ¿En serio? Sí, aquí en el canal, me baño en la casa. Pero para ustedes es más fácil. Me baño en todas partes. Pero si no, hazlo fácil, pero hay un champú que se llama Clear, es lavado frecuente. Quiero hablar de eso, pero antes leamos lo que nos escribe Taña del Mal. A ver. Bicarbonato y vinagre de manzana. ¡Sí! El pelo me brilla mucho más y dura más rato limpio. Bueno, ya llevo 9 meses así y no lo cambio ni cantando. ¿Sirve? ¿Funciona? ¿Funciona? Yo comparto contigo porque el vinagre tiene otro pH, entonces hace que el pelo se vea más brillante. Pero ojo, se tiene que colocar una cucharada sopera en 1 litro de agua. Ah, y en el campo, ¿te acuerdas que la abuela no usaba quillay? Te jalaban con quillay y el pelo te quedaba súper lindo. La me usaba. O sea, hay cosas así. En Cuba nosotros no teníamos distintos champús para higiene. No llegaba el acondicionador. No, menos el acondicionador. Entonces nos lavamos el pelo con jabón, con lo que había, y después el último enjuague era con vinagre y el pelo quedaba realmente maravilloso. Buena. ¿Y sabes qué otra cosa? Yo me acuerdo que la Cata Pulido una vez contó de que ella no usaba champú por lo dañino que era y ella se lavaba el pelo solo con bálsamo. Pero te debe quedar pegoteado, a ver, ¿no? El bálsamo es un acondicionador que también tiene químico, también tiene suavizante. ¿Ya? Entonces, yo creo que cada uno puede decir, ah, es que yo uso, no sé, creme poroto, o sea, por decir algo. Claro. Pero la regla médica y dermatológica, el acondicionador se usa para reparar el pelo, es como una cera entretenida y que hay que sacársela súper bien, señora. O sea, es muy importante eso. Y lo otro que es muy importante, que ahora en el comercio ustedes van a ver serum, hartas gotitas que se colocan solo en las puntas. Ajá. Y se colocan así, 2 pequeñas gotas en la mano y luego en la punta del pelo lo hacen así. Perfecto. Y eso es lo que te lo indica. Bueno, este aplauso gigante para la querida Pati Serra, tremenda. Muchas gracias. Que esta mañana estaba aquí con nosotros. Gracias, Pati. Un beso gigante. Atención, muchachos, amigas y amigos. Moringa ancestral, con enormes propiedades curativas y que es cultivada en la India, nos vuelve a sorprender. Regula la digestión, la hipertensión arterial, diabetes, depresión, sistema nervioso, radicales libres, actuando como antioxidantes. Cuida tu corazón, mejora el sueño y la claridad mental. Moringa ancestral, el árbol de la vida. Por este mes, lleva 3 meses de tratamiento y paga solo 2. ¿Escuchaste bien? Lleva 3 meses de tratamiento y paga solo 2. Encuéntrala en San Francisco número 10, Farmacia Valle de Vida, a 10 pasitos de la Alameda. Repito, San Francisco número 10 en Farmacia Valle de Vida, a 10 pasos de la Alameda. O también la puedes pedir al 22-633-8637. 22-633-8637. Grande Moringa Central, Connie Robert. ¡Bravo! Oye, rápidamente nos vamos con Yerko, pero está en Nueva York porque hay un rey del verano. ¿Y ese rey del verano quién es, Yerko Ábalos? Sin duda que el plato preferido de este verano, por supuesto, por favor, ingrese a la cámara de inmediato porque me vine a tomar con todo el piruno porque miren, la ensalada, por ejemplo, de poroto, lejos, los porotos son el plato preferido del verano. Amiga Hilda, qué gusto. Oiga, nos conocíamos de otro canal, no voy a meter la pata acá usted, ¿ah? Sí, pues. Acá estamos en la red, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Oiga, cuénteme de qué se trata esta ensaladita, por favor, mientras yo le voy mostrando. Porque acá en Los Valledor, la verdad que pucha que se pasa bien, ¿ah? Ay, papá. Sí, eso qué rico. Qué rico. Súper bien. Se come bien. Ah, oiga, ¿y esto qué es? Esto es una ensalada de poroto de verano. Son porotos granados con cebolla y cilantro. Se cocen los porotos, entonces. Cocen primero los porotos y se le pone cebolla a poquito. Cebolla nevada con cilantro, una ensalada de porotos de verano. Oiga, amiga Hilda, avancemos más acá, por favor, permiso. Ah, estamos trabajando. Eso, oye, qué rico lo que está acá, por favor, miren ustedes.
pantalla. Grande Ávalos. Estos son los Pilco, ¿no? Me cae bien, Ávalos. Pilco. Poroto. Compartir. Lleva, se cose el poroto con zapallo, después se le pone el poroto verde, el choclo y el zapallo a cuadrito. Oiga, sirvamos un platito acá porque nuestro productor Juan Carlos es bueno para el manjar, entonces vamos a servir un poquito un platito. Y este que está acá al lado, que tiene harto choclo, ¿no? Este es poroto mazamorra. También. ¡Qué rico! Yo nunca he comido ese. No. Se prepara una fritura. Maravilloso. Vamos a almorzar. Después muele el choclo y se le pone la mazamorra. Oiga, hay un platito de poroto acá, más o menos, como ¿cuánto cuesta? Yo sé que lo va a llevar la lleva, el pinuno también. ¿Cuánto más o menos cuesta? El pinuno son los mejores porotos que pueden haber en los Valledor. Eso. Y es lo más barato de todos los restaurantes. ¿Cuánto? Eso, ¿cuánto? Mil de Aranea. Oiga, ¿usted es pariente de Rafael Aranea? Porque usted ha pedido Aranea. Sí, pues. Dicen que sí. Dicen que sí. ¿Sí? ¿Quién ¿Sí? le parece? ¿Se parece? ¿Se parece? Sí. Sí. Podríamos poner música. Oiga, la voy a poner. Eso, que anime, que anime, que anime. La tía del Rafael Aranea. Que se vea una animada. Dándonos poroto. Qué bonita, no es menos. Para allá. Oiga, pero va a probarlo. Oiga, ahí está. ¿Y usted pariente? ¿Lo conoce? ¿Cómo? ¿De dónde escuchó ahí el rumor? De mis familiares. De los familiares. ¿Ha ido alguna vez para allá? ¿Rafael Aranea? Sí, mi papá era Araneda. Sí, pues claro, porque ella es Aranea. Porque ella es Aranea. Llevemos este platito para allá. Oye, Juan Carlos, pasemos el plato. Qué rico. Yerko, pruébalo. Yerko. Zamorra para que los desgusten. ¡Sí! ¡Qué rico! A mí me gusta echarle. Un plato para usted, Connie, Robert, Eduardo. Los escucho en este momento. Grande Yerko. Pica desde acá. Qué rico. ¿Cómo te gusta, Connie? A mí me gusta ese mismo plato, pero yo encima le echo tomate, albahaca y ají verde. ¿Y longaniza? Todo junto. Desde tú dices a la Connie que le echa tomate, albahaca también arribita. ¿Se puede? Sí, sí. Y ají verde. A los porotos se le pica tomate en la fritura. Y el albahaca también la lleva. ¡Qué rico! Yerko, Yerko. Oye, Yerko, pregúntale a la tía ahí del Rafa. Dile que mi Elsa quería, me va a traer de Chillano las longanizas. Le puedo poner una picadita arriba. Oh, qué rico. Ah, mira, buen dato. Hildita quería desde estudio. Eduardo nos dice que desde Chillán con una longaniza también le van a traer. Se le puede agregar al poroto, ¿no? Sí, podría ser también. Podría ser. En este caso estamos dudando. ¿Eh? Sí. No hay duda. Con mazamorra no lleva nada más que eso. Ah, claro, nada más que oye, pasemos para afuera porque acá vamos a probar de inmediato los porotos. Traigamos la ensaladita también. Nosotros nos tomamos con todos los valledores acá en la comuna de Pedro. Aguirre Cerda, el equipo de mañaneros va a probar de inmediato. ¿Ya está listo Juan Carlos para comer? Quiero saludar hoy día, aprovechando que estoy con este plato lindo de poroto. Voy a estar en Panguecillo, en un festival hoy día a la noche, así que saludos para ellos allá en Salamanca. Cariños a la provincia del Chuapa. Juan Eso. Carlos, vengo, usted tenía muchas ganas de probar. Eso, que pruebe Juan Carlos. ¡Qué rico! Este plato que estamos mostrando sin duda, los porotos granados. ¡Qué rico! Son el rey del verano. Obvio, muy bien. Vinimos. ¿Quién se sienta? Juan Carlos, por favor, tome asiento acá. El Daza también que venga, me dicen. No puede, está encargado desde la antena. Pruebe los porotos, usted, amigo. Don Raúl, venga. Don Jorge, venga por favor. Eso, mira. Don Jorge. Ven, qué bonito. ¿Cómo te maltratan, ¿no? A probar los porotos. Sí. Buena Jorge mano, ¿no? ¿Cómo se ve don productor? Jaime Coloma? Yerko, o sea, ¿sabes qué? Yo voy para allá ahora. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. A las 12 terminamos el programa y dile a la Hildita que vamos a caerle con todo el equipo mañanero. Vamos a almorzar allá. Se acabó la cuestión. Nos vamos a los Valledor. Un abrazo, amigo mío. Que le vaya muy bien, ¿eh? Oye, me despido el móvil con la cara de un Jorge probando. Eso. Acá, por favor, este plato de poroto. Está bueno, ¿no? Él es primo del manjar, ¿eh? Está muy bueno. Si señora la noche, está feliz. Mira. ¡Ay! ¡Oh, qué rico! ¡Chao! ¡Oh! Un manjar. ¡Qué rico! Un manjar. ¡Qué rico! Sí. Un manjar. ¡Chao, Yerko! Igual es como un espantasexo del poroto, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ahora no! ¡No creáis! ¡Bien, mañaneros! Oye, y Edu, yo creo que tú le cuentes a toda la gente cuáles son las mejores vacaciones. ¿Dónde están? Porque están aquí, cerquita. Aquí, ¿verdad? Nosotros estamos en Macul. Y la verdad es que desde el año 2012 la Municipalidad de Macul con su alcalde Sergio Puyol han invitado a la comunidad a participar de actividades maravillosas. Qué a disfrutar bueno. del verano en familia 2016 aquí en Macul. Totalmente gratuito el día 2, 3 y 4 de febrero. Pongan atención al detalle de la nota. Mira. Macul Verano en Familia se origina en el año 2012 por voluntad del alcalde Sergio Puyol Carreño. Se trata de eso, Macul Veranea en Familia. Le pedimos a toda la familia que se reúna y le proporcionamos la oportunidad, las posibilidades de venir. Ellos el año pasado estuvieron aquí, pero al irse el año pasado les consultamos dónde querían venir y dijeron que querían volver. En consecuencia, hoy día, esta vez también haremos lo mismo, ¿no? Y si quieren. En su quinta versión, ha convocado a más de 6.500 personas provenientes de todas las unidades vecinales de la comuna.
mordidita. La inscripción del traslado y la estadía, ya sea por un día, es absolutamente gratuita. Y su sistema de inscripción lo realiza el municipio en la sede de la Junta de Vecinos durante todo el mes previo. Este año se llevó a cabo en el centro turístico La Herradura, en Isla de Maipo, con un éxito rotundo. En esta Dubmatch, ¿lo has hecho? Esta aplicación donde uno canta y claro, la voz original. Ya. Bueno, y ella lo subió así como una humorada. Inmediatamente todos sus seguidores de Instagram la empezaron a atacar. La empezaron a decir de que asustaba por ser fea. Yo la encuentro igualmente preciosa. Yo también. Se despertó un domingo en la mañana creativa. Y la criticaron por eso. A ver, no, pero en serio. Mira. O sea, ya sí, está más ojerosa, no tiene más que... Yo encuentro que una mujer bonita. A ver, escúchame. Son ileales sus seguidores, como diría Guayquimán. Muy ileales. Ileales. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a verla maquillada. Sí. Muy pocas veces tú ves a artistas de la televisión sin maquillaje. Sí. Pero las personas normales, las mujeres normales, no andan por la vida maquillada como puerta, como uno se maquilla ya, para trabajar. Pero de verdad, ¿tú encontrás que se ve fea? No encuentro que se ve fea para nada. No. Y encuentro que la gente que se dedica por las redes sociales a hacer este tipo de bullying, a hacer este tipo de cosas, sí, es gente que no entiende lo que es libre albedrío. Cuando tú vas a hacer un trámite, cuando vas a un mercado, no vas a arreglar como en la tele. ¿Te ha pasado que alguien se te acerque y te diga, oye, usted qué es distinto? No, a mí me pasó en Cuba. No, mentira. Sí, en Cuba, bien digo, iba con mi familia. Y yo en vacaciones no me maquillo, ni siquiera el rímel que me pongo acá de repente. Nada. Y yo, por supuesto, en aquella época estaba con el tema de los tratamientos hormonales, estaba entera manchada. ¿Ya? Y voy en el bus y mi familia se siente un poquito más atrás y mi marido y yo adelante y mi hermano se para y se sienta como a este lado y lo veo enojado, enfuscado. Y le digo, ¿qué te pasa? Es que estoy a punto de mandar a la chilena que viene adelante nosotros. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque he venido todo el viaje diciéndole al marido que no ha parado de mirarte, diciéndole al marido, ¿viste? Esa es la May Santa María, mira lo manchada que está, bien fea que es, sin maquillaje, bien fea. Y claro, yo le digo a mi hermano, no te enojes, ¿cachai? Es la reacción normal de una mujer que está celosa, porque si bien estaba toda manchada, estaba con vestidito corto, claro, veraniego, claro. Y el marido estaba... Lo que pasa es que uno como se presenta constantemente en televisión, en un evento o algo, es muy distinto como es la realidad. Claro. Es muy distinto. Mira, vamos a escuchar el audio de Jennifer López, sí, con su no. A ver, bien guapo el novio. Starbucks, yes. Chipotle, yes. Yoga pants, yes. More Starbucks, yes. Starbucks, yes. Chipotle, yes. Yoga pants, yes. Yo creo que tiene humor, al revés, sí, me gusta más. Me gusta, a mí también. Es más natural. Me gusta más la cotidianidad. Es natural y me encanta cuando uno ve a las famosas así como sin nada, como con humor. Ahora, es divertido porque a mí me pasó, por ejemplo, hace años, cuando de hecho tu hermano se fue con la Diana de vacaciones, me tocó reemplazarlo con la Raquel Argandoña en Alfombra Roja, en esa época. Y un día llego a las 8 de la mañana, teníamos pauta, llega la Raquel y llega sin nada de maquillaje. La Raquel es súper buena moza. Sí. Nunca me había cachado lo rubia que es. Sí, pues. Tiene, no tiene ni las piel pestañas de gringa, tiene pestañas de rubia. O sea, rubia. Pestañas y ahí como que caché, fue como. Y ella se mató la risa porque además ella tiene mucho humor. Me dijo, pues si yo tengo que pintarme la cara, porque claro, yo me dije, necesito una gringa. O sea, de verdad es una gringa. Tú la ves en la calle. Es como ver a Yuri. Rubia, claro, rubia. Es una gringa, con pestañas, como dice May. Pestañas rubias, cejas rubias. Nunca había cachado. Eso claro, me sorprendió, pero claro, no es que se viera mal, se veía estupendo. Es de verdad era raro. Mamá, es la costumbre de vernos siempre maquilladas, claro, en el fondo. Exactamente. Porque la gente normal en casa se maquilla solo para un matrimonio, para un evento específico. Nada más. Claro, a nosotros siempre nos ven más o menos arreglados, sobre todo a las mujeres. A mí siempre se ven más flacos. ¿Sabes lo que me Usted es más flaco. Pero es más, pero es bello, no estás gordo, ¿eh? La tele aumenta 5. A mí me dijeron, ¿sabes lo que me siempre dice en el supermercado? Me dice, usted se ve mucho más linda al natural porque pintarse de más vieja. Sí. Siempre me dicen, maquillada, se maquilla mucho. Yo creo que maquillar poco, me dicen que me veo mayor. Pero algo de ahora, yo siento que la televisión ha cambiado mucho porque hace. El HD. No sé, claro, el HD. Aparte, no, pero hace 20 años como que uno le gustaba la formalidad y que perfecto. Y ahora uno agradece la espontaneidad. Es verdad. Señoras y señores, gracias por acompañarnos esta semana. Nos encontramos el lunes a las 10. Que tengan un gran fin de semana. Y ahora sigan con Intrusos. Eso, que estén bien. Chao, chao. Un aplauso. Gracias, Felipito.